Continuamos con buenas noticias. ¿Sabían ustedes que las empresas son hasta un 26% más rentables cuando hay mujeres en posiciones de liderazgo? Pues bien, si no lo sabían, estos son algunos de los datos que compartieron en la primera conferencia anual Mujeres de Éxito que se llevó a cabo en el Hotel Sheraton de Guayaquil. Veamos. Women Business Forum nace con la iniciativa de crear un espacio de debate y de propuesta para el desarrollo profesional y humano de la mujer en los ámbitos económico, social, político, cultural y empresarial. En este marco se organizó la primera conferencia anual Mujeres de Éxito, en la que 8 profesionales, líderes empresariales, compartieron sus experiencias en el mundo de los negocios. El objetivo principal de esta conferencia es promover los nuevos conocimientos de actualidad, de tendencia que marcan el perfeccionamiento de las carreras profesionales de las mujeres. Este año nos hemos enfocado en 100% en el ámbito empresarial. Isabel Novoa, presidenta ejecutiva del consorcio Novis, aseguró que este tipo de evento es muy importante porque las mujeres aprenden de otras experiencias. La mujer brinda muchas cualidades que complementan al hombre. El hombre y la mujer son sumamente importantes ambos, pero se complementan juntos. Entonces, así como el hombre es más analista, tal vez más dirigido a ciertos objetivos, la mujer es al mismo tiempo, piensa más en el entorno, es más creadora y pues y tiene muchísima responsabilidad social que al empresariado hoy en día le brinda muchísimo futuro. Paulina Cobo, directora de Capital Humano de PricewaterhouseCoopers, compartió con los presentes la evolución del rol de la mujer a través de los años. ¿Cómo está actualmente el rol de la mujer en el mercado laboral? ¿Y si es posible equilibrar el desarrollo profesional y una vida personal saludable? Además, comentó que estos encuentros son muy gratificantes. Fue un espacio riquísimo poder escuchar y reunir a tantas mujeres increíbles de tantos países, ver también el talento que tenemos acá en el Ecuador y ver cómo ahora las mujeres estamos tan empoderadas de varias causas y tenemos tanto liderazgo en la sociedad actual. Algo que me encantó es que las conferencias fueron muy sentidas, o sea, desde lo que es tener esa experiencia como mujer y ver cómo muchísimas hemos tenido una lucha detrás, pero que finalmente cuando una mujer se propone algo y se lo cree, eso pasa, eso se hace realidad. María Camila Gómez, vicepresidenta Global Advisory Solutions para Latinoamérica, contó su historia de cómo después de haber sido una emprendedora, ha tenido una trayectoria en el mundo corporativo y de las ONGs. Todas las mujeres son mujeres maravillosas, todo se puede y si uno visualiza un futuro, hace las cosas con empeño, se pone a uno primero, se quiere a uno mismo, todo el impacto de cualquier cosa que hace lo hace triplicado, maximizado. Entonces todas podemos, todas y cada una de las mujeres ecuatorianas puede ser una mujer de éxito y el poder está en uno mismo. Carolina Angarita, gerente general Colombia y Digital VP Latam de Discovery Channel, aseguró que en Latinoamérica las mujeres somos la mitad de la fuerza laboral, pero solo el 8.5% está en juntas directivas y el 4.2% son CEOs. De esta forma, invitó a los asistentes a romper cadenas, a liberarse de trabas mentales obtenidas de niños y así reencontrarse. Está toda la familia reunida, comida familiar, y de repente chiquitín, pum, riega el vaso de jugo de mora en el mantel blanco. Y el papá y la mamá, ¡ay, se va a manchar el mantel, le cayó jugo a la comida! Ese hecho repetido una y otra vez va creando en los niños la creencia equivocada y mentirosa que equivocarse es malo. Y crecemos con miedo a equivocarnos. Crecemos no queriendo cometer errores porque nos van a echar del trabajo, porque nos va a echar el marido, porque nos va a caer el mundo encima, porque qué van a decir nuestros papás, nuestros hermanos, nuestra familia, la sociedad. Afortunadamente está muy revaluado eso. Las grandes empresas del mundo, empezando por Google, Facebook y Amazon, tienen como método de crecimiento equivocarse, porque de las equivocaciones salen las mejores cosas. Google tiene, por ejemplo, 8 grandes productos que le llegan a 2.000 millones de personas al día, 8.
para llegar a esos 8, ha tenido que equivocarse en promedio 200 proyectos al año en los 20 años que tiene de vida. Haga la matemática, la lista de los fracasos es enorme, la lista de los éxitos es así. Pero han sido tan maravillosos los fracasos que los éxitos son de ese tamaño. Los altos puestos de dirección no son de profundidad técnica, son de amplitud de conocimientos. Fueron las palabras de Daniela Andretta, gerente general de Korn Ferry. Generalmente las mujeres estamos en posiciones técnicas y no de amplitud. Entonces cuando queremos una gerencia general, nos quedamos en el camino, pues porque no sabemos sino de lo nuestro, de logística o de marketing o de ventas o de recursos humanos o de finanzas. Y tenemos que estar en el core del negocio viéndolo todo con mucha más amplitud para poder aspirar un rol distinto. Esto significa, Daniela, entonces, que mañana tengo que pedir que cambio de logística a el área comercial. No. No, porque cada vez las organizaciones mueven menos a su gente. El tiempo que puede una compañía generar un impacto de crecimiento económico y jerárquico a una persona dentro de una organización cada vez se demora más. Pero ¿qué sí puedo hacer? Puedo plantearle a mi compañía ser parte de un equipo interdisciplinario para resolver el tema de otra área. Puedo incorporarme dentro de un proyecto específico de otra área. Puedo desde mi posición mirar a otras partes del negocio y aprender de ella. Eso sí puedo hacerlo. La proyección de Women Business Forum by Diplomacia Global es realizar un nuevo evento, pero que esta vez presente a dos ponentes por continente, denominado Global CEO 2020.